asegura estabilidad en materia prima para que... Estabilidad en materia prima, estabilidad, estabilidad en Narnia. Ordenamiento, reordenamiento, ordenamiento de reordenamiento. Ni la termoeléctrica logran sincronizar. Sí, mira que aquello no es nada sincronizado, no sé qué está pasando ahí. Pero hay estabilidad, ¿verdad? Se asegura la estabilidad. Pero ustedes, ustedes se toman ese preparado de la NASA, un buchito de eso en ayuna, no es posible. Ay, chaquido, chaquido. Bueno, a ver, foco, viva la salchicha, hoy estaremos hablando de ese producto mágico que hace tanto bien a la salud llamado el sirope. No falte el producto a ese sector poblacional ni a quienes consumen lactosoy, también reemplaza. El lactosoy, el Cerela 2.0, porque como ellos van por más, ellos van desbloqueando nuevas miserias. Después el Cerela, tú decías, ay, ya no puede venir más nada, más malo, más dañino, más nocivo que esta talla. No, espérate. Lactosoy. De eso, señores, miren, miren, no, pretoriano, a ver, vamos a estar aquí. Hay que agradecerle una cosa a la revolución. Eso no existe en ningún otro lugar de este planeta. Por eso es que nosotros tuve que Narnia, 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 el combo remesa recarga, claro que sí. Espérate, mira, aquí todo es a mano nuda, para que después, para que los humanos se crean, no, no se crean que nosotros no hay, no hay un guante, mira eso, pomo ya cachao, parecen pomo vacío de aceite de girasol, bello, bello, higiene, higiene es salud. Palo Yuma, palo, a nosotros eso nos resbala con nuestro spray de Kimbombo. En Baracoa hoy por sirope. Pobre la gente de Baracoa. Ahora a todo, todo se lo van a cambiar porque sirope es re sabroso. Niño, no me preocupase por eso porque el sirope se lo va a hacer. ¿Qué es lo que dijiste, Alexis? Este mamífero indigno se llama Alexis. Alexis salió en la televisión nacional, en el NTV Miente, para decirle a la población que los niños, yo voy a echar para atrás porque yo quiero ver si yo entendí bien, que los niños no se deben preocupar. ¡Ay, espérate! En Baracoa hoy por sirope. Los niños no deben preocuparse por eso porque el sirope... Te voy a explicar una cosa, mamífero indigno, porque es que tú vives por vivir, tú eres un prófugo del ácido fólico. Mira, mi chino, los niños no se preocupan porque los niños son los que saben querer. Ellos son la esperanza del mundo. La madre, los padres, la abuela, la tía. Todo el mundo ahí se está quedando calvo buscando una solución a la resistencia creativa que ustedes obligan a la población narniana a vivir por tal de no darle un pluripartidismo y unas elecciones libres y una democracia. Pero bueno, aquí los niños se están preocupando y él dice, no se tienen que preocupar porque tú sabes que cuando los chamas llegan a los 7 años le salen unos bigotones hacia lo maceo, ¡tá! Y entonces le quitan la leche porque para qué, ya si ya tú tienes bigote, qué problema con los dientes de qué. Y entonces le está diciendo, no se preocupen, chama, que le vamos a quitar la leche y ya no van a tener lactosoy, ya no van a tener Cerela, ya eso no existe, no van a tener lactosoy y ni leche ni lactosoy, pero mira, 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 mira que te llega, que te llega, que te llega. Se va a hacer llegar, y igual que los niños que cogen la lactosoy, se le, también por a través de la mayorista se le va a hacer llegar el Cerela. Por a través, por según, por, a través de la mayorista se le va a hacer llegar, para que sobrecumplir nuestro plan de diabético en la población, porque estamos aquí, esto es continuidad, continuidad, claro que sí. 2 litros de sirope por consumidor. 2 litros de sirope por consumidor, o sea, si esto es para los chamas, son 2 litros de sirope para los chamas, para que le dure el mes entero. Pero además 2 litros de sirope. Pero mira, mira, eso yo no sé si eso es guarapo, si eso es chicha, si eso es prus, si eso es sirope. Yo no sé lo que es eso. Eso tiene una etiqueta atrás con los componentes. Esa talla que si no es ilegal vender eso, para que tú sepas al menos con que tú te estás envenenando. Viene siendo el mismo sirope, lo que por sustitución del azúcar blanca hemos tenido que utilizar azúcar parda, la cual nos da una durabilidad.
O sea, déjame ver, para los niños, porque ellos son los que saben querer, ellos son la esperanza del mundo. Déjame ver si entendí. No hay leche, porque ni voy a hablar, ni voy a hablar del vasito de leche que la otra yegua asiática esa prometió. No va a haber su vasito de leche, no van a tener su lechita ni en polvo, que eso no es leche, eso no es la leche líquida, la leche líquida. Pero bueno, su lechita de en polvo tampoco, ni siquiera de la sal, de la blanca, que eso era una cosa satánica, la mayoría, la amarillita más o menos. Pero bueno, no hay leche en polvo, ni blanca ni amarillita. No hay lactosoy. Le vamos a dar a nuestros niños, que son los que saben querer, la esperanza del mundo, le vamos a dar un sirope, pero desafortunadamente no hay azúcar blanco y bueno, se lo van a hacer con azúcar prieta, parda, depende de dónde sea, oriente, occidente. Ay, este día nada más. Ya hemos distribuido en la parte de Maguajo, en Joa y otros locales de aquí de la ciudad. Se asegura esta Estamos hablando de tres, estabilidad. espérate, que me puse nerviosa. Estamos hablando de tres municipios en Baracoa, y ya por el NTV miente. Está en Televisión Nacional para que los Yuma vean lo que es progreso. Miren, esto está bellísimo, esto es bello, Chaquido, manda fuego, porque estamos desbloqueando un nuevo nivel de mutaciones. Claro que sí, mira, ya en Oriente desarrollamos la visión nocturna, los pulmones a prueba de bala gracias al dengue y a los camiones de la fumigación. Y ahora estamos haciendo nuevas mutaciones a nivel gastroenterólogo, ¿no? Porque bueno, porque ahora tú ya, tú chama, imagínate tú a los 7 años empezar una dieta estricta de 2 litros de sirope de azúcar, azúcar de esa locurita. A los 16 años, bueno, vamos a hacer las apuestas porque esto es bello. A los 16 años vamos a tener una nueva generación de diabéticos para un sistema de salud nacional que no es que esté colapsado, no es que no tenga duralgina, es que no tiene permetrina. Ay, vayan por más. A ver, foco, viva la salchicha.